Bueno, nos vinimos acá al centro de la policía caminera porque se vienen épocas, como vos decías, de que los caminos se usan bastante, mucho movimiento, coinciden todas las fechas, los feriados, los fines de semana largos, la Navidad, la gente se desplaza muchísimo y lo mejor es que lo hagan con cuidado. Sabemos que estamos pidiendo cuidado en un montón de cosas porque la verdad, cuidamos con el coronavirus, cuidado con los protocolos, cuidado con las compras, cuidado, pero en este caso también hay que tener mucho cuidado con el tránsito y más en esta época. Le agradezco a Daniel Segovia por recibirnos siempre muy amablemente. Buenos días primero. Buenos días, gracias a ustedes por venir hasta acá. Se viene, me imagino que están en épocas de mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es la época de zafra importante para nosotros, ya que, bueno, comienza la temporada estival y la parte más importante de la temporada estival es justamente en estos días. Y bueno, y hasta entrado el mes de febrero y después hay otro repunte importante en lo que es el asueto de carnaval. Eso ocurre en la vieja normalidad, veremos qué ocurre este verano, ya que bueno, para todos es algo nuevo en virtud de la pandemia, ¿no? Totalmente, es un verano muy especial, un año muy especial, no sabemos qué va a pasar, pero la tendencia es a que la gente en esta fecha se mueva y principalmente se vaya de Montevideo, ¿no? Sí, 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 este año, perdón, tenemos las fiestas que coinciden con que caen días viernes, o sea que hacen de que generan que sean fines de semana largos, lo que bueno va a provocar posiblemente una importante salida hacia el este del país, o sea, lo que es la Costa de Oro y la costa oceánica, como generalmente se da en esta época del año, para aprovechar nuestras playas. Y bueno, ya desde el mañana miércoles 23 y el día 24 posiblemente tengamos un movimiento muy, pero muy importante por esas rutas. Claro, el jueves principalmente porque, como bien decía, se junta el fin de semana largo que queda por la fiesta, más la gente que ya se empieza a ir de licencia de a poquito, que capaz que adelantó un poquito para ya pasar las fiestas afuera y después ya se queda, pero el jueves sería como el día principal que se espera que la gente se mueva y principalmente hacia el este, ¿no? ¿Qué? Sí, 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 después del mediodía estimamos que va a haber mucho movimiento y bueno, y el movimiento lo que lleva que lo que es el factor de riesgo de tener algún tipo de incidente o siniestro aumenta exponencialmente, bueno, lo que lleva a tener que estar súper atentos en la conducción, en todo lo que tiene mantener distancia con el vehículo delante, ir preparados para, bueno, para encontrarnos con algún punto de congestionamiento, proximidad de semáforos, lo que generalmente ocurre cuando hay tanta afluencia de vehículos, ¿no? Eso mismo. ¿Cuáles son específicamente las recomendaciones de Policía Caminera para toda esa gente que el jueves se piensa ir un ratito para que llegue seguro al lugar donde va? Bueno, primero que nada y lo más importante de todo esto es no llegar con una hora pautada. O sea, salir tranquilo, no decir voy a salir y quiero llegar a tal hora al destino mío. O sea, cosa de que si me encuentro con congestionamiento, me encuentro con algo, no hagan acciones que son de riesgo, como muchas veces vemos vehículos que andan haciendo zigzag entre el tránsito, porque se marca una hora de llegada y esa hora de llegada ven que no la pueden lograr completar y bueno, y empiezan a hacer realmente acciones que ponen en peligro no solo a ellos, sino al resto de la gente, ¿no? Claro, ¿cuántas veces vemos ese que estamos todos parados y pasa por la banquina a 300 kilómetros por hora? Tratar de eso de no salir con una hora de llegada es fundamental, está buenísimo ese consejo porque es fundamental, tomarlo tranquilo. Después me imagino que la distancia y obviamente todas las normas, ¿no? De velocidad, semáforo, todo eso como siempre. Sí, 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 por supuesto, no consumir ninguna bebida alcohólica ni drogas, usar el cinturón de seguridad. También conocer el auto que ha ocurrido muchas veces que hay gente que para este tipo de fechas alquila y no conoce el vehículo en el cual sale. Entonces, bueno, eso lleva a tener que extremar aún más los cuidados porque no conoce el vehículo y bueno, y eso puede llevar a una sorpresa desagradable, ¿no? Te agradecemos mucho por estos minutos y te deseamos un buen laburo a vos y a toda la policía caminera este jueves y ojalá que esté todo bien y que nos cuidemos. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes y como siempre lo importante es llegar. Lo importante es llegar, claro que sí, eso sí. Ruso. Muy bien, Pablito. Totalmente ahí tenés claro. De primera mano lo que hay que hacer. Clarísimo todo, agradecer y bueno, a cuidarse.